Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de este canal. Mi nombre es David y en este video te voy a enseñar a cómo crear un grupo de Facebook desde una página. Así que sin nada más que decirte, vamos con el video. Bien, el primer paso que tienes que hacer es entrar al perfil de Facebook donde vas a crear dicho grupo. Y te vas al apartado donde dice páginas, que está en el lado izquierdo. Simplemente le hacemos clic ahí y nos va a llevar a todas las páginas que tú administras con dicha cuenta o con dicho perfil de Facebook. Ahora vas a escoger en qué perfil quieres crear ese grupo de Facebook. En este caso yo voy a elegir esta página que se llama Cruzada Cultural. Simplemente hago clic ahí. Me va a pasar este mensaje: conecta tu página de Facebook con WhatsApp. Simplemente lo cierro, le doy en salir, ya. Y acá me va a aparecer en la parte de inicio de mi página de Facebook. Entonces acá vas y miras este botón donde dice grupos, simplemente le haces clic ahí. En caso de que a ti no te aparezca esa opción grupos, te voy a enseñar a cómo tú puedes configurarlos, ya que es muy importante, porque si hacemos clic en grupos, acá nos va a enseñar la parte donde dice crea una comunidad de tu página, o crea un grupo, ¿no? Un grupo que esté vinculado a tu página de Facebook. En este caso, mi página de Facebook es Cruzada Cultural. Entonces, si no tienes esa opción de grupos aquí, simplemente te vas acá a la parte donde dice configuración. Hacemos clic ahí en configuración. Vamos a ver más acá donde dice plantillas y pestañas. Hacemos clic ahí. Y acá nos va a aparecer la plantilla que tiene tu página de Facebook. En este caso, mi plantilla es una plantilla estándar, porque hay un montón de plantillas. Si la hacen editar, vas a encontrar un montón de plantillas. Pero esto no es importante ahorita. Lo que queremos es activar este botón de grupos. En el caso que tú no lo tengas activado en tu página de Facebook, simplemente esta opción de grupos va a estar desactivado. Y simplemente te va a aparecer en la parte inferior de acá abajo. Entonces tú simplemente lo único que tienes que hacer es venir acá y activarlo. Y se te va a activar. Entonces ahora, si esto quieres que aparezca al principio esta opción, entonces simplemente lo subes hacia arriba y le das al costado de inicio y se te va a aparecer al lado de inicio, para que tú puedas acceder fácilmente a esta opción llamado grupos. Muy bien, ahora vamos a nuestro inicio, a nuestra página. Ponemos acá, clic, hacemos y nos va a llevar a la parte de inicio de nuestra página de Facebook. Acá lo que vamos a hacer es simplemente dar en el botón otra vez grupos, ya que hemos activado. Y muy bien, ahora le damos en el botón crear grupo vinculado. Hacemos clic ahí y creamos el grupo vinculado. Ahora le ponemos el nombre de este grupo. En este caso yo lo voy a poner, el nombre va a ser igual que el nombre de mi página de Facebook, que es Cruzada Cultural. Simplemente le doy control C y le doy control V y se va a copiar. Ahora acá eliges la privacidad de tu grupo, si quieres un grupo público o privado. En este caso yo te recomiendo que elijas un grupo público, ya que va a tener mucho más alcance y así puedas crecer mucho más rápido tu grupo de Facebook. Ahora acá vas a dar en invitar fans de la página. En este caso vas a invitar a los fans o a los seguidores de tu página de Facebook. Imagínate que tú tengas una página de Facebook con 7000 o 10000 seguidores. Entonces es mucho más fácil de que puedas crecer tu grupo de Facebook vinculado a tu página de Facebook. Simplemente le das en el botón crear y se va a estar creando tu grupo de Facebook vinculado a tu página de Facebook. En este caso se ha creado nuestro grupo de Facebook, Cruzada Cultural. Muy bien, acá te dice que uses el asistente de administración para entrar tu grupo fácilmente. Acá te dice continúa y configura tu grupo completando los pasos. Por ejemplo dice invita a miembros,
Puedes invitar a los seguidores de tu página de Facebook, le das en enviar invitaciones, te dice añade una foto de portada, simplemente esta foto de acá, simplemente subes una foto de tu ordenador o eliges una foto, ¿no? Que ya tengas, ¿no? En este caso, o de Facebook, ¿no? En este caso, si no encuentras una foto de portada para tu Facebook, simplemente te vas a esta página llamada pixabay.com y pones la palabra cultura o la temática que tenga que ver con tu página de Facebook y te va a aparecer imágenes como estas, las cuales vas a poder descargar de una manera gratis. Lo das en descargar, simplemente le das así y das en descargar y se te va a descargar. Simplemente le das en mostrar carpeta o simplemente le das en abrir y mira la imagen que puedes utilizar, ¿no? Y si esta imagen lo quieres mejorar y poner y optimizar con tu logo de tu empresa, simplemente te vienes acá a Canva, te vas a la parte donde dice redes sociales y acá te aparece portada de Facebook. Acá puedes crear una portada de Facebook de manera fácil y rápida. Como ves, acá hay un montón de plantillas de portada, las cuales tú puedes utilizar para poder crear tu portada de Facebook. Entonces, simplemente acá hacemos en el botón editar, le damos en subir foto y le damos a abrir. Y pues acá se va a abrir nuestro, lo ajustamos si quieres más arriba y le damos en guardar cambios. Ya estaría creada tu portada de Facebook. Bien, ahora te dice añade una descripción. Acá puedes poner bienvenidos, puedes poner palabras clave. No, lo que sea, ¿no? Si quieres optimizar tu grupo de Facebook, acá te estaré dejando en esta tarjeta de acá un video donde puedes crear y optimizar tu grupo de Facebook. Puedes irte a mi canal y ver este video de acá donde te enseño a crear y optimizar un grupo de Facebook para que pueda crecer mucho más rápido. Después creas una publicación y ya estaría listo tu grupo de Facebook vinculado a tu página de Facebook. Así de simple y rápido. Y si nada más que irte, nos vemos en el siguiente video y no olvides de suscribirte a este canal y dejarnos un like. Ahora sí, chao.